Bueno, vamos a hacer un cuadro con un corcho que tenga marco. Cogemos goma eva verde y cortamos a la medida, que esto mide 37 por 27. Nos va a sobrar, pero luego vamos a necesitar también cachos para otra cosa. Usaremos hilos. Y los yo el más gordo, o sea, el básico, el que va a llevar de base, va a ser más gordo. Y luego va a tener otros más finos. Lo pongo debajo del corcho. Escogemos ahí con cuatro en la esquina para que no se mueva. Luego aquí le empiezo a dibujar ya esos caminos que tiene lo que es la foto. Y empezar a poner alfileres para hacer los viñedos. O sea, ahí ahora a unos poquitos. Bueno, y aquí ya veis que está hecho un poquito, que ya puse alfileres. Se ven ahí los caminos. Veis más caminos. Primero es mejor ponerles lo que es la goma eva de negro para ir separando parcelas y ver que cada una va en una posición. De momento van todas en verde, el verde que he dado de base. Aquí se pueden elegir colores varios. Mirad, aquí ya, como se veía mejor, si yo pongo el papel del dibujo, le he ido pegando por parcelas, porque aparte de que me va a dar más color, voy viendo cómo van el diagonal que llevan, o el vertical, o del otro lado. Entonces, aparte de que hace más bonito, porque me da otro color. Entonces, decidí poner también el papel del dibujo y encima, en algunos he puesto como rojizos, así como la hoja ya seca, pues para que haya contraste y variedad de colores. Eso ya se selecciona cada uno a su manera, pero yo le quería meter un poquito más de color. Vamos a hacer este, que le vamos a hacer con estos dos hilos que ya tenía aquí, este y la base, que estaba en todos o en casi todos, ya veremos a ver, y hemos añadido este que es un poquito más claro. Le he hecho ahí un nudo y ahora ya empiezo con los tres. Vamos a poner ahora los alfileres en estas otras dos. Si se nos quedan un poco bajos algunos, vamos un poquito hasta que nosotros veamos que ya están igual que los demás. Y ya está. Voy a poner ya este otro, que este, ves, las líneas van estas para acá y estas van para allá. Por eso es lo bonito de ver en distintas direcciones todo el campo. Y estos viñedos no son españoles. He buscado, he querido hacerlo, bueno, de España, ¿eh? Me daba igual de Castilla, me daba igual de Aragón, me daba igual de Cataluña, me daba igual de Andalucía, pero es que no he llegado a conseguir uno que sea fácil. O sea, bonitos son todos, ¿no? Pero que sea fácil para mí, no he encontrado. El que más apropiado era este, y como era el primero que iba a hacer, digo, bueno, pues con esto, con hacer el de Francia, que este se llama, mira, son los viñedos. Son viñedos, son casas y bodegas de champán en Francia. Fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en el 2015, o sea que este campo yo tengo que ir a verle. O sea, es una cosa más que tengo que hacer de turismo. Vamos. Y ahora, como estamos en este lado y quiero empezar aquí, pues lo mismo, me paso por un
alfiler, uno para arriba, otro para abajo, otro para arriba, otro para abajo, y así voy llegando al destino. Bueno, pues ahora ya empezamos aquí. Ahora ya, como hay tantos alfileres, hay que tener mucho cuidado porque se engancha a la mínima. Esto va a parecer que continúa, pero como luego estos cachitos de hilo, si se ven mucho, lo que voy a hacer es pintarles de negro como el camino. Así que luego me queda un gran entretenimiento en quitar pues faltas que pueda haber, ¿eh? Bueno, pues hago estos dos y os enseño. Bueno, pues aquí seguimos haciendo, pero lo voy a pasar así un poco rápido, porque ya sabéis que es de alfiler a alfiler. Damos unas vueltas, unas 4 o 5, también dependiendo de cómo sean los hilos de gruesos. Si son finitos, pues damos unos pocos más, lo vamos viendo sobre la marcha, si pide más o menos. Y aquí ya, pues como hemos terminado, pues los remates, en vez de hacer un nudo, he dado silicona ahí en el suelo, he echado un buen chorrito, como eso va a ir luego tapado, porque ahí van a ir árboles, pues eso lo tapamos bien, vamos, que no se va a ver el remate, entonces ponemos ahí los hilos bien pegados, para que, claro, como ya hemos terminado, hay que hacer un corte. O sea, es una base que tiene el suelo y luego encima van los árboles, como si fuera hierba, como si fuera tamuja. Yo echaré en una parte, voy a echar pues perejil casero que tengo seco, mira, ves ahí en esa parte, voy a echar perejil, lo echo así todo por encima. En una base sólida, ahí hay que apretar bien. Bueno, pues también ha quedado bastante bien rematado
los lados, quedan remataditos, aunque luego va el corcho. Bueno, voy a poner peso encima, porque entonces lo mejor es picar con el pincho de la aguja y David no se doble y nos vaya a picar a nosotros. Algunos están más duros que otros, ¿eh? Bueno, ya entra bastante. Y ahora, poniéndole rectos, pues hasta que entremos lo suficiente. Procuramos que estén rectos, así más o menos. Van a ir todas. Metemos así, que aquí quede sobre todo plano para que luego pueda pegar bien. Pues así vamos con todos. El último que os muestro. Separamos un poco. Y lo metemos como hemos hecho antes con el otro. Empujamos para adentro. Con esto no hace falta ni que toquemos la silicona. Así va quedando el cuadro. Le he puesto ya los corchos, dos pisos en cada lado, así a todo alrededor, todo ello. Y ahora me falta poner el cristal aquí encima. Aquí hemos puesto el nombre. Y ahora voy a quitar la silicona esta que se queda por aquí pegada, que ha salido del cristal, y lo que hago es, aquí he quitado un cacho ya, a ver si lo veis, aquí he quitado este cachito, veis cómo se ve que ahí sobra, por ejemplo, pues paso un trocito por aquí quitando
lo del borde, o sea, dando un repaso aquí en el borde, ¿no? Justo por el borde. Y ahora ya levanto el trocito que he estado, este trocito que he estado pasando por arriba, pues ahora le paso por abajo para que salga. Incluso puedo agarrar y tirar, no sale. Bueno, pues seguimos con el cúter. Le quitamos y tenemos que hacer todo alrededor lo mismo para que quede bien rematado perfectamente. ¿Veis? A ver, se aprecia bien, ¿no? Esto está quitado y eso sobra. Pues así vamos todo él. Ya tiene dada la silicona. Por la parte de fuera, en el borde del marco, que cae también en los corchos. Ponemos otro alfiler en el otro lado para que quede bien estiradito hasta que se seque. Así, así queda bien recto. Damos el otro lado. ¿Veis cómo voy por el borde completamente para que no salga silicona para la parte del cuadro, sino que se venga para los corchos? Voy ahí por todo el borde, por toda la esquina, y ahí voy dándolo todo ello para que quede rematado. Y ahora podemos dar o aquí arriba o aquí donde va apoyado el marco. Entonces vamos a dar por aquí para que no se nos salga del marco . Damos a todo alrededor por la parte de dentro del corcho. Ponemos bien. Bueno, ahora estoy pintando el título, Me llego por aquí para que quede precintado y aunque le toque no se borre. Le daré dos manos. Aquí le veis. Que se está secando, pero queda bastante bien. ¿Ves lo que os decía? Que primero iba a poner una fila de corchos, luego como le aumenté el grosor le tuve que poner otra, le puse los dos marcos y bueno, al final me ha gustado porque el cristal no va clavado, va pegado, pero como va pegado en la cuerda y va pegado en el marco y en los corchos, pues queda bastante muy bien. Bueno, pues nuestro cuadro queda terminado. Así de bonito. Se ve, está bien, el viñedo. Muy chuli. Y le podemos poner en la pared o sobre mesa. Le ponemos aquí abajo un pie. Le metemos debajo un cacho para que levante. Y también nos sirve como maqueta de sobremesa. Yo le voy a poner colgado, pero a lo mejor algún día le cambio y le pongo también, en vez de un centro de mesa, le pongo a esta maqueta, que también queda muy bonito. Bueno, espero que os guste. Si os animáis, ya sabéis, lleva trabajo, lleva mucho trabajo, es mucho entretenimiento, es de mucha paciencia, pero todo es que guste o no guste. Este cuadro me queda aquí para siempre y lo que he dicho en algún momento, que si alguien reconoce este viñedo, que se llama así, son los viñedos. Ay, estoy viendo un error, que la B
de bodegas también la tengo que poner con mayúscula. Bueno, ahora la corrijo y lo que os digo, los viñedos, que son las bodegas de champán en Francia, Patrimonio de la Humanidad en el 2015, espero que si alguien lo ve y me quiere invitar a ver estos viñedos, estaría encantada de ir a verles. Y si no, ya por mi cuenta me las apañaré para encontrarlo. Bueno, lo que digo, que espero que os guste y muchas gracias por verme. Adiós.